evento, ¿de qué se trata? Sí, Leticia Janet Martínez Medina, administradora de Servicio al Contribuyente de Yucatán. Y bueno, estamos dando a conocer la publicación que ya da el SAT el pasado 14 de febrero respecto al visor de nómina. Este visor de nómina nos permite a todos los trabajadores y también a los patrones visualizar si es correcto la emisión de los comprobantes de salarios del 2018. Aquellos que hayan sido asalariados, asimilables o que tuvieron un pago por separación, es importante que verifiquen la información si van a presentar su declaración anual y validen que la información de los comprobantes que se hayan emitido en el 2018 sea lo correcto. De no ser así, pues el trabajador podrá ingresar al portal del SAT, verificar y hacer las aclaraciones con oportunidad y antes del mes de abril que se presenta la declaración anual con su patrón. Aquí estamos de manera oportuna dándoles la información de manera detallada y a una presentación global de todo lo que son sus comprobantes de nómina, cuánto es el importe que ampara, cuánto le retuvieron, qué concepto le pagaron, en qué meses fueron los que se emitieron los comprobantes, para que se cercioren si la información es correcta. De existir diferencias, pues el trabajador acude con el patrón, aclara cuáles son esas inconsistencias y el patrón tendrá la oportunidad antes del mes de abril de poder emitir el comprobante fiscal correcto, cancelar los que sean incorrectos o emitirlos si es que hace falta emitir algún comprobante. Y también estamos poniendo a disposición este primer año para todos los patrones una herramienta de visor para el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como patrón pueda ingresar también a esa misma herramienta y visualizar a manera global el pago de salarios que se emitieron a través de los comprobantes de todos mis trabajadores, o de manera detallada por trabajador, si le pagué un salario, cuánto es el importe, cuánto le retuve, poder generar una información a detalle tipo constancia, una información ya acumulada de todo el año 2018 y validar junto con el trabajador si la información es correcta para que éste, si va a presentar la declaración anual porque tiene alguna deducción personal, un gasto médico, hospitalario, colegiaturas, aportaciones para su retiro, intereses reales de un crédito hipotecario, que son conceptos que son deducibles de impuesto para efectos de la declaración anual, puedan ellos estar en la mejor disposición de poder presentar de manera tranquila porque la información es correcta, ¿no?, en la declaración anual, y determinar si hubiera un saldo a favor, poder recuperarlo, ¿no? La idea de esto es prepararnos, anticiparnos con oportunidad a que revisemos los datos, los importes, si hubiera inconsistencias, corregir, para que en el mes de abril estemos ya con todas las facilidades para cumplir. Hoy todo es electrónico, es información de la nómina que se sube al portal del SAT, se toma de estos comprobantes fiscales, y si el trabajador o su patrón tienen alguna diferencia y no emitió el comprobante correcto con el importe, pues obviamente lo dejan estado en detención en el sentido de no poder presentar la declaración de manera correcta, y entonces estamos ya en el mes de abril y vamos con el patrón y no se corrige, ya va a vencer el plazo para poder presentar la declaración, aun y cuando sabemos que el SAT a situación también de facilitarle a los asalariados, ha otorgado todo el año para presentar la declaración anual y poder recuperar saldos a favor si es que tuvieron, ¿no? Pero muchas personas esperan este periodo pues, para poder recuperar un dinerito de las retenciones precisamente y tenerlo con oportunidad. Entonces, ¿qué mejor ahorita de prepararnos? Si vamos a presentar esa declaración anual y soy asalariado, pues ingresar al portal del SAT.gov.mx, ingresar con su RFC y su contraseña o firma electrónica y consultar la información que mi patrón ya emitió durante todo el año y verla de manera detallada por mes o de manera global, ver si es correcta, también el patrón ingresar para ver si es correcto lo que está informando a través de estos comprobantes y con ello, pues bueno, cumplir facilitando este cumplimiento. Correcto.